Me encuentro desde McDonald's Céntrica, en donde se está presentando a Merios los nuevos kioscos digitales, que es parte de una experiencia que McDonald's quiere que los usuarios, sus clientes, vivan dentro de sus restaurantes. Vamos a ver esta información. Arcos Dorados, la franquicia que opera los restaurantes McDonald's en 20 mercados de Latinoamérica y el Caribe, trajo a México los kioscos digitales como parte de la experiencia del futuro, una tecnología que permite experiencias nuevas y con una mayor agilidad para los clientes, al tener la oportunidad no solo de pedir y personalizar sus alimentos favoritos, sino a través de kioscos inteligentes, interactivos y touch screen. La experiencia del futuro es el programa de modernización de los restaurantes de McDonald's, en el cual, a través de una experiencia del futuro, como su nombre lo indica, brinda a los comensales instantes memorables con un servicio innovador y ágil durante toda su visita. McDonald's sentó las bases de su estrategia tecnológica en 2018, que incluye el enfoque en su aplicación móvil global, kioscos de autopedido y tableros de menú digitales, adquiriendo para la validación y soporte a Dynamic Yield, empresa especializada en tecnología de lógica de decisión y personalización. Esta experiencia digital coloca a McDonald's como la compañía más agresiva y moderna de la categoría, en donde se viven los mejores momentos, según dijo la empresa, mediante la tecnología como un aliado que se suma al extraordinario concepto de la firma. Es una experiencia diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. EOTF, que es Experience of the Future, lo que implica pues es toda esta modernización y digitalización de los kioscos que ahora tú ya conociste. La propuesta de McDonald's se centra en los kioscos inteligentes e interactivos, en los que se eligen los productos desde un tablero digital, el cual permite personalizar la orden, incluir postre, detectar posibles faltantes en el pedido, pagarla e incluso elegir si se recoge en mostrador o directo en la mesa. Toda esta experiencia genera un aumento en ventas hasta de más del 60% en comparación con lo que se realizaría adquiriendo los productos en el lobby. Con la experiencia del futuro, McDonald's continúa con su evolución permanente después de la pandemia para brindar una experiencia moderna y a la altura de las expectativas de sus clientes. Como ustedes lo vieron, McDonald's tiene importantes metas en el tema de tecnología, en donde el usuario será su prioridad para brindarle nuevas experiencias. Mi nombre es Miguel Payares, esto fue Ideas de Negocios. Hasta la próxima.